te pide coima el porvenir. Si el que te gedi la primera vez falló. ¿Quién sos? Soy Néstor Eduardo Lombardi, jugador de Banco de Estudiantes, y hace 46 años. ¿Y tenés cuántos? 58. 58 de vida y 46 de jugador de handball. De jugador. ¿Vos pensás que jugás bien? No, tengo una actitud bárbara. Una moral de hierro. Una actitud tremenda. Bueno, es un caso que vamos a repasar. Más de 4 décadas jugando siempre con la misma camiseta. Siempre con la misma. ¿Nunca te fuiste de Estudiantes? Me echaron un año y jugué un poquitito en Brasil y bueno, nada. ¿Te echaron? Sí. ¿Por piña? Sí. Qué raro. Qué raro. No. Jugábamos una semifinal contra Ballester en Lomas y teníamos para definirlo. Y lo cruzaron a uno y... ¿Qué es lo cruzaron? Le pegaron mal al gallego y... Una infracción muy fuerte. Se armó un tole-tole. ¿Cómo se llama hoy? ¿Cómo se llama el gallego? El gallego Rodríguez. Ese vino a jugar de River a Estudiantes, después que salimos campeón. Y está bien, ¿y por qué no dejaste que el árbitro pusiera orden? Puso orden, pero... Pero había que poner más. Había que ajusticiar a los ¿Lo ajusticiaste? Y fue una cosa así, un todos contra todos y bueno, 3 de Estudiantes... Afuera y 3 de Ballester afuera. ¿Por cuánto tiempo la suspensión? La nuestra fue por un año. La de ellos pusieron abogados y qué sé yo, quisieron los alemanes que dominaban todo y bueno, y jugaron un poquito más. Ahora me vas a contar qué hiciste en ese año y cómo volviste a la actividad y cómo fue aquello. Pero no estás solo. No. Como tenía miedo, vino con guardaespalda. Como no tiene lomo, vino con guardaespalda. ¿Vos quién sos? Soy Francisco Lombardi, jugador del actual plantel recién ascendido a Liga Honor. De Estudiantes. De Estudiantes de La Plata. Panchito. Panchito, el hijo de Pancha. Y vos jugás Panchito, que ya me han contado cómo jugás y tengo las mejores referencias, por la influencia de él, era un viejo insistidor, había que jugar al handball, había que hacer deporte, ¿te gustó? La imagen de tu viejo era, yo lo cargo un poco, pero fue un enorme jugador, es todavía un gran jugador. ¿Qué pasó? ¿Él te insistió? ¿Te gustó de chico? ¿Cómo fue? Nací con la pelota. Naciste con la pelota. Es decir, no hay opción. No hay opción. Martín, no lo dejamos hacer nada. Era o handball o handball. O handball o handball. Él quería jugar al fútbol. Conseguiste a alguien que te lleve. Cortita la pelota. Sí, cortita la bocha. La mamá juega al handball. La hermana juega al handball. Y él no podía. Los primos. ¿Al fútbol cómo andaba, Panchito? Yo creo que tiene más actitud que yo. Así que mucho mejor. ¿Jugaba bien al fútbol? Sí. Pero bueno... No había opción. No hay opción. Además tiene un físico de deportista impresionante, todo fibra. En la familia, el handball. Y queda un poco, ahora que te está yendo bien, que ascendiste, te viene el diario del día, una foto espectacular, suspendido en el aire con la pelota, toda la crónica que hizo Adrián Damelli, una muy buena cobertura. En este ascenso a Liga de Honor, que es el máximo escalón del handball argentino. Máximo. Decís, qué jodido mi viejo, ¿eh? A mí el fútbol me gustaba más, Martín. ¿O no? No. La verdad, ¿eh? La verdad. ¿La verdad? Sí, el handball. El handball. Siempre. Vamos a hablar un poquito de cada uno. Empiezo por Pancho. ¿Empezaste a qué edad al handball? ¿Y por qué? Porque vos tenías un papá tenía Panchito. No. Fui al colegio secundario y ahí el profesor Ricardo Brodniak, nos saludaba. ¿Qué colegio era? La Escuela de Comercio, el ENET número 1. La Escuela de Comercio número 1. Y bueno, nada. Y hay que ir ahí, y educación física, y se presentaba, y la primera vuelta, bueno, tenés que venir a jugar al handball. No, pero yo no sé nada, y qué sé yo, nado para un club universitario. Ah, venía de la natación. Claro, pero no, vos tenés que venir a cosas, si no, no vas a probar. Bueno, pasó una semana, pasaron 2, y yo no iba a entrenar. Me exigía que vaya a entrenar a Estudiantes. Y bueno, nada, y salió así, tuve que ir porque si no, no aprobaba. ¿Ahí tenías cuántos años? Y ahí 12 años, 13. ¿12? Sí, 12 para 13. La natación te ayudó, vos ya venís de cuna con un físico imponente, la natación te ayudó también. Sí. Te dio una caja impresionante. Así que ahí empezamos, en el playón, allá en 1 y 57, en 115. En 115, donde estaba el Umbú.
No, no, no. El ombú está más sobre 55. Ah, más para 57. En 115 y 57, sí, en su momento era todo ripio que estaba el estacionamiento. Claro. Ahí empezamos a jugar. Y fueron un mes que debo haber ido y hubo un torneo un día sábado de todo el día con los colegios, con el Albert Thomas, con algún club que no me acuerdo. Y bueno, jugué a la mañana, hice un montón de goles. ¿Los mataste? A la tarde fui a casa, fui a almorzar. Cuando quise volver, mi vieja, no, hiciste mucho. No podés ir. No, pero que me va a matar el profesor. No, 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 no. Así que nada. ¿Te quedaste? Cuando lo vi el martes en Educación Física. Porque también marca una época, ¿no? Cuando mamá decía que no, era, no. Era no. Así que, bueno, a partir de ahí. ¿Y cuando volviste se enojó? Y cuando volví me pegó una piña en el pecho que, ay, 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 ay. ¿Eh? ¿Qué pasa que no venís? Así que a seguir yendo. Y bueno, y gracias a Ricardo, bueno, estamos acá. Antes de la generación dorada, de todo lo que vivió, ese plantel superior, como ahora integra Panchito, de estudiantes. Sí. Antes de eso, en juveniles, a los 15, a los 18, a los 19, ¿hubo un equipo que los marcó por la banda, por el éxito, por el juego? Mirá. Una categoría, eso voy. Sí, yo en todos los planteles que estuve, a partir de menores, mayores, menores, cadetes mayores, juveniles, en todos era un poco Pancho tirador y un pivot, Héctor Poste, extraordinario, que también iba al colegio conmigo. Y después, bueno, íbamos creciendo así. Nunca tuvimos cantidad de jugadores, cantidad para elegir. Pero bueno, los colegios se los iban trayendo, el San José, el Sagrado Corazón, y bueno, y fuimos. Pero equipo lindo, fue un seleccionado juvenil platense que jugamos en azul. ¿Dirigido por quién? Por Obregón, Carlitos Obregón, sí, el profesor. Profe, mi profe tu profe del secundario. Gran sí, tipo. Sí. Gran tipo. Y bueno, conformamos un buen equipo con la gente de Casa de Cultura. Nosotros. Nombrame algunos, los que te acuerdes. Asnagui. ¿Qué Asnagui? Ciolín. ¿Roberto? Roberto. El hermano de Cubito. El hermano de Cubito. El Mono Gil, la figura. El Mono Rolandelli. Bueno, y fuimos a jugar azul, un partido terrible contra Córdoba, que lo empatamos en el último segundo con un gol extraordinario del Mono Gil, aplaudido casi por como un minuto, la gente aplaudía, le robó, tiró, la atajaron, recuperó la pelota, picó por todos lados y la mete. Sí. Ah, extraordinario. ¿De lo mejor así, que has visto en Estudiantes, el Mono Gil? Sí. Lejos el mejor. Sí, sí. Lejos el mejor. Jugaba en todos los puestos, muy buen tipo. No, extraordinario. Panchito, ¿lo viste jugar a papá? No ahora. No, ahora que no sé, tiene la cara de piedra. La verdad, tiene la cara de piedra. Lo viste en el esplendor. ¿Qué te acordás de lo mejor de tu viejo? Cuando parecía Superman, era un tipo. Sí, bajaba enorme. Con la capa. Poco igual, no me acuerdo mucho. Mucho no. Después, bueno, cuando tuve la posibilidad de jugar con él, que creo que ¿cómo fue eso? Algo, ¿en qué año? Algo único, 2012. ¿2012? 2012. Yo en 2013 debuto en Liga, pero un año antes jugaba con él, en mayores ya. ¿Él en qué posición? Explicaba a la gente. ¿Y en qué posición vos? Él en la lateral izquierdo y yo en central. Los dos central. Juntos jugamos. El central es el que tiene el mejor tiro. La mejor mira hacia el arco. Yo organizo. El que ordena el ataque. El armador de básquet. Claro, el armador de básquet. Tomás venir es un juego muy rápido. Exactamente. Me decía qué hacer. Claro. Irrespetuoso. Me decía qué hacer. Pero bueno, ese partido fue bárbaro. ¿Y no, cómo fue no, esa campaña? El primer partido me echaron. Con Roja. Cierto, perdí la pelota. Porque lo toqué atrás en un contragolpe a uno. Lo cortaste con falta. Yo perdí la pelota y él fue a defenderla y quise cachetear la pelota, me la adelantó y le pegué a él. Porque raso. Las faltas en handball tienen que ser muy evidentes, muy fuertes son, ¿no? El roce chiquitito no se cobra. No. La falta es la falta. Es falta. No hay duda. La falta es falta. Te agarré el hombro y te lo tiré para atrás un metro. Más o menos.
Es un juego que además, lo vi en los Juegos Olímpicos, en los últimos Juegos Olímpicos, con esto de que el cambio es con la pelota en movimiento, entonces saco el arquero para sumar un jugador de ataque, la perdemos, viene el contragolpe, lo tengo que cortar con falta. Claro. Es un juego el cerebro tiene que estar lúcido permanentemente. Sí. Y todo eso tiene su pro y su contra. Ahí cuando vos estás lúcido, pero si lo tocaste mal, te vas con roja. Si no está el arquero. ¿Y la roja por cuánto tiempo es ahí? No, la roja es indefinido por el partido. La roja es indefinida. Y después te pueden informar o no, y ya ahí después, depende de la falta, te dan partidos o no. Es bastante parecido al fútbol ahí, en ese sentido. A lo último, ahora arreglaron una regla nueva ahora. Te sacan la tarjeta azul, en vez de tarjeta roja, y ya vas informe directamente. No es que con la roja después ponen el informe en la planilla. Es decir, es un juego de mucho contacto. Mucho contacto. No sé si de violencia, pero sí de fuerza. Pero si te pasás de la raya, pagás. Sí, no hay golpes desmedidos. Es decir, son pocos los que pegan. Si no, marcan fuerte. Es decir, no vemos en los partidos, en tantos partidos que vemos todos los sábados y domingos, golpes desmedidos, es decir, que alguien va a pegarte porque te pega, sino que salen a defenderte, a defender su arco. Entonces, la postura, la forma es fuerte, de marcar fuerte, no de ir a pegarte en la cara o ir a ponerte un rodillazo o un codazo. Esas cosas se ven muy poquito, pero muy poquito. Tu viejo tiene 58, me 58. Dijiste. Yo tengo 50. Cuando yo tenía 20, 20 y pico, escuchaba hablar del gran equipo de handball de Estudiantes. Eran Capanga, me acuerdo, con River, unos cruces muy, sí, muy, muy comentados. Sin internet, sin celular, sí, otra época del país y del mundo. Contame, ¿por qué es tan importante lo que lograron ahora, hace unos días? ¿Qué significa esto para el handball de Estudiantes? ¿Un resurgimiento? ¿Vuelven a codearse con los mejores? Sí, creo que es un trabajo que venimos logrando hace, creo que 3-4 años, cuando ni bien bajamos, tuvimos un recambio de jugadores muy grande, muy grandes. Porque estaban los más grandes que tenían, ahora deben tener 30 años, más o menos, 20 y pico, y estábamos todos nosotros. Y ¿vos tenés ahora? 21 años, 20 años. Un nene, lo que pasa es que parece de 28, una cosa de locos. Y se fueron yendo, por ciertos motivos, y subimos nosotros, y con poca experiencia en primera, por ahí ellos te lo daban en segunda, un poco de roce en mayores ya, y después por ahí pasaba, si no era, el cambio no era tan notorio. En cambio pasamos de juveniles, de junior, a primera directamente. Es decir, hace 2 años te decía, Panchito, van a ascender al Liga Honor. Me decía, no, Martín, no falta, estamos muy verdes. Hay que esperar. A principio de año. Hasta principio de este año te veías en Liga Honor. Y primero propusimos un objetivo que era armar un grupo, armar un plantel para que viene a estar bien. Y creo que hicimos un clic en la segunda mitad del año. Empezamos a ser más de fierro, fuimos de la más. Y creo que el partido que nos chocó mal fue cuando perdimos. El único. Claro. Yo leí la nota del día, uno solo perdieron. Yo estaba afuera. Zafaste. No, me echaron con roja. el azul. El partido anterior. La que hablamos con la azul. Pero digo, una sola derrota. Una sola derrota. Una campaña impresionante. Sí, la verdad que sí. Bueno, vamos a hablar de esa campaña, de cómo se integra el equipo. El mejor equipo de handball que hoy tiene el Club Estudiantes de La Plata. Y vamos a hablar del otro equipo, el que integra el papá. Vamos a mezclar pasado, presente y vamos a espiar un poquito el futuro. Con Pancho Lombardi y con Panchito Lombardi, que han venido a dejar su firma y aclaración. Ya venimos. Cuando compran y alquilan los que entienden, les alquilan y venden los que saben. Cuando quieras comprar, si quieres alquilar, Agostinelli. Propiedades, Agostinelli. Propiedades. La producción de este programa viaja con combustible de las estaciones de servicio de Chachi Alonso, Diagonal 74 y 36, Shell, Camino Centenario y 514, Shell, y Ruta 215 a la entrada de Bransen, Action, estaciones de servicio de Chachi Alonso. CELD, consultorios especializados en lesiones en el deporte.
traumatología, artroscopía, nutrición, clínica médica, cardiología, odontología y ecografías. Directores Raúl Zamponi, Jorge Fernández Parma y Alejandro Penza. Confía en CEL. 2 entre 55 y 56. MMS Broker de Seguros. La empresa de seguros de Marcelo Martín lo espera para asesorarlo y proteger sus bienes en sus oficinas de 11 entre 41 y 42. MMS Broker de Seguros. Trayectoria junto a compañías líderes y la más amplia red de coberturas. Cierra los ojos e imagina el color que más te guste para cada habitación de tu casa. ¿Ya lo tenés? ¡Bárbaro! Acércate a la sucursal que más te convenga de Pinturerías García y dalo por hecho. Pinturerías García. Calidad asegurada en cada producto. Asesoramiento al cliente y el mejor precio avala nuestro liderazgo de tantos años en la región. Pinturerías García. Profesionales del color. Sindicato de Salud Pública de la Provincia de Buenos Aires. Logros 2015. Insalubridad. Agotamiento prematuro. Recategorización para todos los trabajadores de la salud. Paritaria anual del 41%. Pase a planta de 4.700 becarios. Ingreso de 760 enfermeros. Juntos vamos por más. Miguel Subieta, Secretario General. Bermúdez Neumáticos. Cubiertas nuevas, llantas, tren delantero con el mejor servicio y asesoramiento. Distribuidor de Dunlop en La Plata. Bermúdez lo espera en cada punto de acceso a la ciudad. Camino General Belgrano, entre 482 y 483, Gonet. Camino Centenario, entre 461C y 461D, Citibel. Y en la gran esquina de 32 y 20. Que sus ruedas sean del que más sabe. Bermúdez Neumáticos. Viaje por el mundo con estilo. Los mejores paquetes de servicios nacionales e internacionales. Viaje con Estilo Viajes. Teléfono 425-0669. www.estiloviajes.com.ar. Hobby Toys. Desde hace 20 años, somos especialistas en generar felicidad. Tenemos todos los juguetes que te imagines, los clásicos y los de última generación. Vení a Hobby Toys, la juguetería de la ciudad. Te van a dar ganas de ser chico otra vez. Me Piace, un lugar en permanente crecimiento, en base a calidad y cordialidad. Desde un rico desayuno hasta imperdibles cenas y gran variedad en almuerzos y meriendas a toda hora. Así es Me Piace, el multiespacio gastronómico de 9:54. Recuerde, 9:54, la esquina Me Piace, abierto desde las 7 de la mañana. Reservas por el 422-1168. Si estás construyendo, tenés que pasar sí o sí por Casa Brea. Cuatro generaciones a tu servicio y auténtica tradición de honestidad en materiales de construcción. Casa Brea, en su amplio local de 520 esquina 135. Agenda nuestro teléfono 414-1771. Casa Brea te ayuda a edificar tus sueños. MAM, prendas en cuero, limpieza y renovación, prendas y todo tipo de accesorios en cuero. MAM, 7, 42 y 43. Danoy, la tradicional panadería y confitería de 7 esquina 34, cambió, creció y se renovó. Danoy, ahora también es pastichería y panetería. Vení, probá y sorprendete con nuestro horno de ladrillo a la vista. Comprobalo. Da gusto ir a Danoy. Nos acompaña Unrein Global Group. Ellos dicen, acompañamos tu presente, consolidamos tu futuro. Una constructora que desarrolla situaciones inmobiliarias cada vez más ambiciosas, tanto en la capital de la provincia de Buenos Aires como en la costa atlántica. Además, una tradición como asesores de seguros y también gestoría. La casa central de Unrein Global Group en Avenida 44, entre 30 y 31. Pancho, me quedé enganchado con aquella expulsión. Es decir, es una carrera Barbie, me vas a hablar solamente de la expulsión, pero para ver la época. Te echan un año de suspensión y ahí te vas a Brasil. Sí, ahí fuimos a... Nos invitaron la gente de Brasil, del Club Gimnástico de Belo Horizonte,
a un partido, a hacer un torneo. Y nos fuimos en colectivo hasta, hasta Puerto Iguazú, cruzamos otro colectivo hasta Sao Paulo, otro colectivo hasta Belo Horizonte. Belo Horizonte. Así que sumale unas 50, 60 horas de viaje. Y nada, fuimos... ¿Ahí fue el equipo? Ahí fue todo el equipo. ¿Todo sí, el sí, equipo? Sí, todo, no, fuimos con estudiantes a jugar. Bien. Jugamos contra el Gimnástico, en el Estadio Mackenzie, todo bárbaro, qué sé yo, y volvimos. En ese ida y vuelta, un enamoramiento, una novia. ¿Tuya? Sí, una cosita. Una cosita. Una cosita, sí. Sí, sí, no entremos en el... Que caso. Volvimos. Bien. Sí, en el verano. Así que, bueno, Belo Horizonte, vos decís, llegué y nada, no me atendía nada. Me habían dado un teléfono, llamaba y poco, nadie contestaba. 30 de diciembre, 31. ¿Vos solo? Primero, solo, como loco malo, mirando el techo. Y el 2 de enero me atienden una compañía de seguro. La chica trabajaba en la compañía de seguro y nada. Y bueno, nos fuimos a ver, el padre me fue a buscar, todo, papá, papá, unos meses ahí. Y fui a entrenar con el club. Perdóname, con el Gimnástico. ¿Unos meses ahí? ¿Y dónde sí, vivías, Pancho? En la casa de la familia. Se portó bien la familia, ¿eh? Espectacular. ¿Y no, qué? Entonces, no. El noviecito argentino vino, se instaló en mi casa. Sí. Y por la tarde que fue a entrenar de handball. Y fue a entrenar al handball. Ah, un maestro. Una cosa de loco. El noviecito duró 2 días porque la chica tenía ya sus cosas ahí, pero los padres no sabían qué había pasado en lo anterior. Entonces, no fue nada de novio, nada. ¿Y te quedaste cosa a jugar? Y me quedé ahí, y jugué unos partidos, y entrené, y me llamaron que se jugaba la Copa, el Vendimia, en Mendoza, que fuimos 5 años campeones ahí, y me vine. Como yo no podía jugar el torneo argentino... ¿Y para quién a quién representaste en Mendoza? A Estudiantes, pero no era el torneo metropolitano. Bien. Entonces, y bueno, vine... Jugamos, en ese torneo Estudiantes ya tenía todos los jugadores y yo jugué para la selección de provincia de Buenos Aires. Y bueno, y jugamos y después me volví otra vez. Digo, bueno, ya que estamos, vamos, seguimos entrenando allá, seguimos jugando un poquito. ¿Y en Brasil llegaste a juntar unos manguitos, te pagaban? No, era nada, todo. ¿Todo amateur? Todo amateur, todo de amigos. ¿Y cómo vivías, Pancho? ¿Laburaste de algo? No, mi viejo me pasaban unos pesos y la gente me bancaba. Un cara dura. Un cara dura total. Pero fantástica, una época fantástica. Sí, pero es decir, es como ir a Estudiantes. ¿Eh? Como cualquiera que viene al club y uno lo atiende y le da. Sí, le vas ayudando. Y ayer pasaba lo mismo. Es decir, teníamos onda con la gente. ¿Los brasileños vieron un buen jugador de handball? ¿Qué edad tenías ahí? No, 20. Dos. El esplendor. Sí, no, estaba bárbaro. Con el Leley nos encontramos ahora en el mundial de que participó Pancho en Belo Horizonte. Me encontré con Leley, con Renato, con Toco, con unos cuantos jugadores. Así que sigue todo esto. Fantástico. Contame, adelantame, ¿por qué esa camiseta gris es tan importante para vos? Eso, mira, las compramos en Brasil, ¿sí? Y vinimos y salimos campeones con esas, en el año 79. El único torneo metropolitano que tiene el club en varones es en esa época. Así que... ¿Las compraron, las bancaron ustedes? Las bancamos nosotros. Dame una formación, digamos, base de aquel equipo campeón. Y estaba Gallo, Gallo... No, el hermano. Gallo, sí, Gallo Luis. Luis. Estaba el Gordo Grillo, el Mono, Herfel... Fulco, ¿quién más tenemos? Marchoni, Brea, a ver. Y ese no importa. Me olvido de alguno. Acá tenés una foto. El zurdito Ceballos. El zurdo Ceballos, que es el conocido en el ambiente nacional porque técnico de las mujeres, del equipo femenino. Un técnico bárbaro, ¿no? Sí. Bueno, ¿y ese título por qué fue tan importante? Mirá, nosotros, el handball arrancó en el 69. En la Federación Metropolitana, ¿sí? En el 70 ya habíamos ascendido una categoría, que yo no participaba eso, ahí. En el 71, otra. Recién en el 72 yo empecé a participar de los torneos de jugar en mayores, ¿no? Y bueno,
y fuimos creciendo y un equipo chiquito con 6 años de... Se ganaron el respeto con 10 años de federación, salió campeón. Muy bien. Así que había que venir acá al club a jugar. Por supuesto. Ahí sí, la cancha cerca del Ombú. La cancha, claro. Encerrada por el buffet. El buffet, la cancha de fútbol, la pileta y el pino. El Ombú que vos te referís está al lado de la pileta chiquitita. Al lado de la pileta. Los mosaicos chiquititos. Los mosaicos. Rosa, anaranjados. Rojos. Rojo desteñido. Rojo desteñido. Mitad rojo y mitad... Te pelaba las rodillas, los codos, todo. No, era terrible. Vos sos de otra época, vos sos del poli del country. No, jugué igual. ¿Jugaste también ahí? Sí, jugué afuera y jugué cuando se hizo el tinglado. Bueno, contame cómo fue esta campaña, Pancho. Es decir, armado en el grupo, que era el primer objetivo. Sí. Evidentemente el grupo funcionó dentro y fuera de la cancha. Sí, sí. ¿Qué tuvieron? ¿Un handball de alto vuelo, rendidor, efectivo? ¿Cómo es? ¿Cómo definimos este equipo? Y a principio de año, como te dije, por ahí arrancamos medio, no arrancamos... Yo tuve muchas lesiones de los dos hombros, algunos estaban lesionados también, entonces no arrancamos de la mejor manera. El primer torneo no fue lo que esperábamos, pensábamos salir campeón, deseábamos muchas cosas. Y bueno, soñábamos. Pero, claro, y no se nos dio, perdimos partidos desconcentrados de la cabeza, y en el segundo torneo nos propusimos una meta, que fue, bueno, vamos a hacer un equipo, aunque sea como para pelear, para saber que estamos plantados. Para el año que viene, ascender. Y se nos fue el partido ganamos, llegó el de defensa. Defensa, por lo que yo vi, ¿es el mejor, es un cuco o fue un equipo que les encontró el talón de Aquiles? No, las últimas veces, perdimos creo las últimas dos veces, en el Canti le ganamos, bravo, la otra vez empatamos. Jugar allá es bravo. En condición de visitante. Creo que local, nosotros le ganamos bien, la última que jugamos acá, le ganamos bien. Es, la cancha esa es una caldera, es un, mucha gente, mucha presión y te gritan por todos lados y... No, hay que jugar esos partidos, es un clásico. Es un clásico, Sí, sí. Y bueno, ese partido no se nos dio, no encontramos el partido, el rumbo del partido y bueno. Y después jugamos, no me acuerdo contra quién, y después venían los dos que bajaron de liga, que era Lomas y Juventud Unida, durísimo, los dos seguidos. Durísimo. Sí, eran, en dos partidos era todo lo que trabajaste en el año. O ganabas y ascendías. Y ganaron los dos. O no, claro, o no ganabas y abajo de vuelta. ¿Cuál fue tu mejor partido de este campeonato? De toda la tira. Esos dos, creo. ¿Esos dos? Sí. Es decir, apareciste cuando había que aparecer. Claro. No, aparecimos todo igual. No, bueno. Pero creo que esos partidos fue donde por ahí más me destaqué. Creo que estamos muy bien en defensa, somos guerreros abajo. Te diría yo. El técnico es el Mara Torres. Sí. Un personaje. Un capo. Un capo. Qué personaje, Dios mío. Estuvo también acá y hablamos de ese equipo. Sí, sí. La verdad, no le dimos tanta entidad. Obviamente que aquí se repasa la historia de Mauricio. Pero él estaba orgulloso de lo que se estaba formando. A mí también me sorprendió como lector cuando vi que habían logrado el título y bueno, y este ascenso no tan importante. Sí, sí. El tema que Mara por ahí, yo lo tengo hace ya 8 años, 9 años, Mara. Se conocen de memoria. Desde cadetes creo que no tiene a mitad del plantel, o casi todo el plantel. Entonces es un grupo que él formó también, desde hace mucho tiempo y por ahí quería lograrlo. Si no se daba este año, él sabía que el año que viene íbamos a ascender. Porque teníamos todas las herramientas, el equipo estaba bien consolidado, teníamos... adentro, y como dijiste vos, adentro y fuera de la cancha nos llevábamos bárbaros, nos juntábamos a comer. Eso vale mucho. Claro. Eso vale Entonces, mucho. Entonces, sabía que era este año o era el año pasado. Y bueno, se nos dio este año y contento. Y ahora, nadie sabe lo que va a pasar, porque de hecho no sabías que ibas a ser campeón y ascender. ¿Te imaginás que el salto va a ser muy grande? ¿Va a ser mucho más duro o un poquito más difícil? No, creo que es un poquito más difícil. Un poquito. Sí. Pero obviamente, jugás contra los mejores... tiene más experiencia ya en Liga de Honor, es otra cosa, roce más duro, marcan. ¿Y que los de ahora no marcan tanto? Y por eso, el tema es que son más tiempistas los de arriba, saben cuándo bloquear, saben cuándo tomarte, es otro roce, es otro juego, es mucho más rápido, mucho más rápido. No tengo claro, ¿en qué cantidad de veces representaste a la selección argentina? Dos veces. ¿Dos veces? ¿Una selección juvenil? Panamericano del año pasado. ¿Dónde? En Foz, de Iguazú, y Mundial en Uberaba, en Brasil. ¿Cómo anduviste? ¿Cómo fue eso? Muy linda experiencia. ¿Sí? Sí. Bien, anduvo. ¿Anduvo bien? Sí.
Creo que el Panamericano por ahí no jugué muy bien para mí. La final en contra Iguazú. Sí, por ahí la final reúne y por ahí me bajoné un poco. Pero creo que en el Mundial hice... Muchos cerran. Yo miro Hamel a veces por tele y muchos cerran. Y bueno, pero creo que en el Mundial hice un buen papel. ¿Sí? Sí. ¿En qué? ¿En la marca de goles? ¿En la dinámica del juego? ¿En la circulación de la pelota? ¿En qué? Y en todo, porque era... Sí, creo que con mi estatura y con lo chiquito que soy... ¿Cuánto medís? 1.75. 1.75 y se dice... Él dice que es chiquitito. Es chiquito, es chiquito. Es decir... Para el deporte... Para el deporte él tenía que tener 1.90. Sí. Y si tendría 1.90, estaríamos hablando de otra cosa. La juntamos en carretilla. No sé si... Firmando contrato. Ganando plata. Porque el handball no sé no, si da sé. Mucha plata. Por ahí en Europa sí. Pero en el Mundial a mí lo que me pareció de afuera es que en el primer partido que jugaron contra Corea. Contra Corea. Los coreanos también, de la estatura de él. Pero un entrenamiento y una velocidad... Una cosa increíble, una finura para jugar. Y el técnico parece que se dio cuenta y bueno, y salían de contra o salían rápida la pelota. Ahí es donde él actuaba. Y ahí es el que primero recibía y que encaraba. Y entonces así fueron haciendo muy buenos partidos, muy buenos. Y juega de win en la selección. Es decir, corrido. En la punta, el que corre, el que tira de extremo. No de armado. No de armado. ¿A vos te gusta jugar armador? Y sí, y más subirla. ¿Qué es subirla? De contragolpe. Ah, de contragolpe. Ahí pone en los partidos, después del partido con Francia, empezamos a entrenar para que yo la suba de central, como lo hacía en el club. Yo se va la pelota, íbamos con dos pivotes adentro, lateral y sin extremo. Iba yo de central o iba por el bloqueo ahí y ahí jugamos. Y ahí fue cuando un poquito más me gustó. Un poquito de vuelo, de magia. Un más poquito participación. De magia. Más participación, claro. Si no tenés que esperar a que te pase la pelota de vez en cuando. Pancho, jugás en segunda. Es decir, en el equipo B de Estudiantes. En el equipo B. Estudiantes tiene lo mejor, que es Panchito, con su compañero, sí, y después el segundo equipo. Sí. Con compañeros, me decías, de 20, 20 y pico de años. Sí, sí. Te corrijo. Dale. Estos últimos años participo del juego. ¿Qué quiere decir? A ver. Que voy. Me ponen... juego. ¿Por qué? Porque en la época que él entrenaba con la selección, yo me iba a Buenos Aires, lo llevaba otra vez, entonces la condición física no fue la mejor. Y después el hombro, y después la rodilla. 58 tenés, Pancho. Entonces, bueno. No tenés 30. En la medida que puedo, juego. Y nada. Es decir, salís a correr... Salgo a correr. Yo te veo. Ahora te cada vez un poquito menos. También, Lo he visto a la mañana gimnasio, temprano. Todo. Pero vas al gimnasio, haces fierro, todo. Sí, sí. Ahora últimamente no estoy haciendo nada de eso, estoy mucho más vago. Mucho más. Pero por ahí porque no quiero, no sé qué me está pasando, pero... Y la verdad, de toda la temporada, saquemos los viajes de Panchito que lo acompañaste. Sí. ¿Cuál fue el partido donde jugaste más cantidad de minutos? ¿Este año? Este año. No, 25, 30 minutos juego. Sí, sí, sí. De los 60. En un ritmo que es infernal. Sí, sí, sí. Es decir, ¿yo qué es lo que hago? Llamo la atención. Y te pones una peluca verde también para llamar la atención. No. ¿Qué hago? Yo debo ser el único jugador, no sé si en el mundo, que hace goles de tiro libre. ¿Sí? Una cosa que no se usa. Pero yo llamo la atención a dos o tres jugadores que se tienen que poner en la barrera. Se tienen que ocupar de vos. Se tienen que ocupar de mí. Eso es lo mejor. Le tiro la primera por ahí, la meto, casi seguro. La primera, la segunda, y si sigo tirando y metiendo, sigo. Si no, ¡pluc!, la paso para el costado. Y define el win. Es decir, llamo la atención. Ya sea hablándole, ya sea... Es decir, la maña. ¿Tira fuerte, Pancho? Ahora no. Pif. Pero abajo con... Nah, No es pif. No. Abajo con pique tira y te la mete ahí en el rinconcito. Donde tiene que estar. Donde tiene que estar la gente que busca un automóvil Peugeot es en 32 entre 20 y 21. Es Sprit Purto, un concesionario serio, con muy buena... con un buen sistema de bonificación. Siguen con la tasa cero, que comenzó en agosto, septiembre, octubre... Y todo este mes de noviembre con tasa cero, una financiación directa de fábrica Peugeot. Si buscás Peugeot, andá a Sprit Purto, Avenida 32, entre 20 y 21.
Pancho Lombardi, Panchito Lombardi, en firme declaración. Cuando compran y alquilan los que entienden, les alquilan y venden los que saben. Cuando quieras comprar, si quieres alquilar, Agostine. Propiedades, Agostine. La producción de este programa viaja con combustible de las estaciones de servicio de Chachi Alonso, Diagonal 74 y 36, Shell, Camino Centenario y 514, Shell, y Ruta 215 a la entrada de Bransen, Action, estaciones de servicio de Chachi Alonso. Alambrados Belgrano, postes, portones, alambres tejidos, cercos para pileta, caniles removibles. Si tiene un terreno, delimite su perímetro con Alambrados Belgrano. Somos especialistas. Visite nuestro showroom con atención personalizada en Camino General Belgrano y 505. Teléfono 471-4555. MMS Broker de Seguros. La empresa de seguros de Marcelo Martín lo espera para asesorarlo y proteger sus bienes en sus oficinas de 11 entre 41 y 42. MMS Broker de Seguros. Trayectoria junto a compañías líderes y la más amplia red de coberturas. Cerra los ojos e imagina el color que más te guste para cada habitación de tu casa. ¿Ya lo tenés? ¡Bárbaro! Acércate a la sucursal que más te convenga de Pinturerías García y dalo por hecho. Pinturerías García. Calidad asegurada en cada producto. Asesoramiento al cliente y el mejor precio avala nuestro liderazgo de tantos años en la región. Pinturerías García. Profesionales del color. Confitería La Ideal. Boutique de cosas ricas. Probá las milonguitas más famosas de la ciudad. El pan de todos los días, las facturas del fin de semana, bombones, confituras y variedad en comidas a toda hora. Confitería La Ideal, Diagonal 74, esquina 20. Reserva tu pedido al 457-6073. Sindicato de Salud Pública de la Provincia de Buenos Aires. Logros 2015. Insalubridad, agotamiento prematuro. Recategorización para todos los trabajadores de la salud. Paritaria anual del 41%. Pase a planta de 4.700 becarios. Ingreso de 760 enfermeros. Juntos vamos por más. Miguel Subieta, Secretario General. Bermúdez Neumáticos. Cubiertas nuevas, llantas, tren delantero con el mejor servicio y asesoramiento. Distribuidor de Dunlop en La Plata. Bermúdez lo espera en cada punto de acceso a la ciudad. Camino General Belgrano, entre 482 y 483, Gonet. Camino Centenario, entre 461C y 461D, Citibel. Y en la gran esquina de 32 y 20. Que sus ruedas sean del que más sabe. Bermúdez Neumáticos. Viaje por el mundo con estilo. Los mejores paquetes de servicios nacionales e internacionales. Viaje con Estilo Viajes. Teléfono 425-0669. www.estiloviajes.com.ar. En La Plata, Hotel y Aparta Argentino. Nuestra calidez al servicio de cada huésped que recibe la ciudad. Calle 46, entre 5 y 6. Teléfono 423-4111. Conocelo, www.hotelargentino.com. Danone, la tradicional panadería y confitería de 7 esquina 34, cambió, creció y se renovó. Danone, ahora también es pastichería y panetería. Vení, probá y sorprendete con nuestro horno de ladrillo a la vista. Comprobalo, da gusto ir a Danone. Unrey Global Group, una constructora pujante en la capital de la provincia de Buenos Aires, y también lo notarán los que vayan en este verano a la costa atlántica, bueno, con emprendimientos cada vez más ambiciosos. Pero además de la constructora Unrein,
tiene una tradición como asesores en seguros y en gestoría. Unrein Global Group nos acompaña en firma de declaración cada semana. Ustedes pueden dirigirse a la sede central en Avenida 44, entre 30 y 31. Aquí tenemos un equipo de gente grande. No les digo viejos, pero de gente grande. Decime quiénes son, cuándo fue esto más o menos, si es un reencuentro o es un equipo en plena competencia, Pancho. No, mira, este... No me la toqué, este no, un... no me compliqué, Panchito, ahí, Este es del 97, 98, que armamos la segunda, porque antes existía la primera nomás del club. Armamos la segunda y bueno, ¿para qué? Para que los chicos que no tenían la posibilidad de jugar en la primera del club, ¿sí? Tuvieran competencia. Tuvieran competencia. Perfecto. Y así, bueno, acá está. A ver quiénes están. El Gordo Grillo, Guilo, Marchoni. Guilo es Guilo Gallo, un personaje. Guilo Gallo, sí. Entrañable. Sí. Es la figura siempre del club. Luis el Arquero, Marcos Pichi, Poroto Cuenca. Tengo un sobrino acá, mira, Santiago Lombardi, que en esa época debería tener la edad de Pancho o menos, por ahí. ¿Ya vos? Rodrigo Sabina, el Mono Gil. Y mi queridísimo suegro, que participó muchas veces como técnico nuestro de la segunda. Mirá qué bien. Porque no teníamos quien firme, entonces lo hicimos director técnico. Pero pará, ¿es el papá de tu señora? El papá de Andrea. ¿Sabía de handball? Nada. Ni la menor idea. Tenía una idea y quería... Sí, como yo, como si yo fuera a firmar, más o menos. Bueno, y muchas veces quería opinar y nosotros, el Ibar Lucero... No tienen perdón. Pero bueno... El Iván, un grande que nos acompañó siempre, y bueno, hoy competíamos. Hoy a los 58, sí. No te planteás, no hay ninguna duda, el año que viene vas a seguir jugando. Está difícil, pero voy a seguir participando, en la medida que junte. Es decir, es difícil porque primero tenemos que tener la cantidad de gente como para poder... No le podemos hacer un gasto al club si no tenemos gente. ¿Pero qué significa eso, hacerle un gasto al club? Y pagar la federación, pagar los árbitros. Entonces, ¿corre peligro la segunda de Estudiantes? Sí, sí. Es decir, no es que corre peligro, pero necesitamos gente que venga todo el año. Es decir, ¿por qué juego yo? Sigo jugando. Porque por ahí, dentro de los 16 que tenemos que tener, o de los 14, juntamos 10, juntamos 12. Entonces, uno tiene que ir. Empuja, claro. Uno tiene que poner el auto, llevarlos, traerlos, y bueno, y aguantar. Entonces, estamos ahora diezmados en el número, ¿sí? Los chiquitos que venían ya no vienen, algunos del interior que se acercan momentáneamente, y después se van, y bueno. ¿Por qué el rugby crece tanto? Ya sé que tiene marketing, pero también tiene marketing porque juega muchos pibes. Entonces, como juega muchos pibes, las grandes marcas ponen plata y es un círculo virtuoso. Sí. El hockey, las nenas, ¿qué nena no juega el hockey? Ha crecido en el sur, en el norte. Sí. Bueno, acá el crecido, handball, ¿por qué ha muy crecido duro? Más las mujeres del handball nuestro que los varones. Mirá vos. Porque tenemos fútbol infantil, 70 ligas. Básquet platense, volei platense, rugby, cinco equipos de rugby, de todo. De handball está Estudiante nada más. Y ahora hay una liga regional con un montón de chicos del interior. Volvió Berizzo, volvió Ensenada, Bransen, Magdalena. Bueno, que por ahí alguno se acerca. Acá Unión Vecinal tiene ahora también handball. Bueno, los que quieren competir realmente... en algo, seguramente. Yo charlé cuando vino Mauricio Torres y decía, Mara, ¿qué es? Ese entrenamiento muy duro. Además, el chico que está entrenado en handball trabaja pierna, tren superior, brazo, tiene un entrenamiento completo. Es un deporte muy lindo el handball. Sí, sí. Pero bueno, no es masivo en la Argentina. No es masivo. En los colegios se dan todo. Sí, materia de colegio es handball. Yo lo tenía en el Vergara, en el secundario, handball. Pero bueno, al no tener clubes que lo practiquen cerca, cuando estábamos en 1.57 teníamos cantidad de gente, porque hay más gente también. Claro. Ahora ya en el country... Bueno, quizás cuando vuelvan por ahí con el tema del estadio, si hay una cancha de handball, no, se van a quedar en Citibel. No va a haber cancha de handball, no va a haber.
Pero, Panchito, vos empezaste con los más chiquititos. Con los más chiquititos. Con un grupo minúsculo y ahora creció. ¿Cómo? Arranqué con 4, 5. ¿Mini? Mini. ¿9, 10 años? No, de 6 a 10. De 6. Y por ahí fui llamando, por ahí yo sabía más o menos cuántos tenía y tenía pocos. Entonces conocí, nada, llévamelo, por favor. Y fui y ahora tengo 20. ¿20 pibes? Sí, arranqué con 4, así que muy contento. ¿Y ya juegan partidos? Sí, ya juegan. ¿Amistosos, obviamente? No, son encuentros los que se hacen. Encuentros. Por ahí son 3 o 4 equipos y jugamos 2 veces con cada uno y listo, son 2 tiempos de 5. No sos técnico, sos más un tío bueno que les enseña. ¿O ya les metés algo de estrategia? No, algo no, sí. A mí me gusta... ¿Meter? Sí, sí. ¿Meter conocimiento? El tema que por ahí yo los aprendo o les hago saber cosas más de los jugadores que por ahí lo de técnico. Por ahí yo no... Ese es mi primer año de técnico. Entonces por ahí yo les digo cosas más de un jugador, como sé yo, que por ahí de técnico, que un técnico me dice, no, mirá... La forma de enseñar es esta. Yo le digo, mira, tirar es así, tenés que hacer 3 pasos, ¿entendés? Entonces, por ahí yo no soy de esos técnicos, por ahí soy un técnico más joven y con más puntual, sería. Y no, pues no a los tan 21 grupal. Ya quiere enseñar, a los 30 y pico, es decir, eso ya va a tener un desarrollo. Que siga estudiando educación física, que ¿cómo venimos con la facultad? Bien, sí. Que haga curso técnico, que se capacite, eso está bárbaro. ¿Te gustaría, ya después de grande, ser entrenador de handball? Sí, creo que sí. Es decir, es un deporte para toda la vida, evidentemente. Sí. No hay otra... Y fíjate, yo sigo, todos me dicen, ¿por qué no sos técnico? Y qué sé yo, ¿por qué no te dedicaste a dirigir? Qué raro que no fuiste técnico. Claro, yo les digo, a todos les dije lo mismo, ¿no? Por lo menos es lo que pensé en un primer momento y lo continúo, que los mandé a todos a estudiar. A Manchi, al Pollo Robledo, a Néstor Lombardo, a Sabino, ahora a Felipe Verdetello. Y bueno, es decir, que uno, no que los mandé yo, sino que, ¿por qué no estudiás? Y qué sé yo, y qué esto y qué el otro. Y que bueno, se capaciten. Que se capaciten. Así, es así que, bueno. El handball a nivel nacional en estos últimos 30 años tenemos 12 o 10, sí, 11 o 12 técnicos que pasaron por la selección en toda su estructura, ¿no? En inferiores, en mayores, Mara, el Zurdo, claro. Talpone, Manchi, La Cuca, Néstor Lombardo de preparador físico. Y hoy tenemos... Bueno, hay un caminito ya hecho. Claro, y hoy tenemos 3 técnicos... Rodrigo Sabino está en Lanús, que ascendió a Lanús femenino a Liga de Honor. ¿Y Sabino es de acá de La Plata? Es de acá. ¿Formado en estudiante? Formado en estudiante. Es de Comodoro, pero es formado acá. El Pollo Robledo, que está con Defensa y Justicia, casualmente. Y ascendió bueno. Así que... Bueno, estudiante tiene un camino hecho. Y Felipe, que está dirigiendo ahora en España. Felipillo tiene 24, 25 no. años. Fue a hacer el curso de entrenador allá y bueno, así que... ¿Le ves futuro ahora a estudiantes para quedarse, para sentarse, echar raíz con este equipo, con el de Panchito, con los futuros planteles en Liga, en División de Honor, Liga de Honor? Díganos. Sí, sí. Yo, es decir, sí, necesitamos mucho más gente. Más gente. Más gente de la edad de él es complicado si no vienen formados. Claro. No los podemos formar de un día para otro. Pero... Sí, no, con la garra que tienen, ¿eh? Con la amistad que formaron y todo eso, seguro que siguen. Hablame un poquito de lo que vos ves del sector femenino de estudiantes. Me decías que ha crecido más que ustedes. Claro, sí, no, el sector femenino es una cantera así como el hockey. Vienen por año, vienen 30 chicas para menores, 30 chicas para, impresionante. Para cadetas y no se puede decir... Nuestro sistema no da para que tengamos a todas, que le podamos enseñar, jugar. Necesitaríamos una escuelita, o necesitaríamos un espacio donde todas las chicas que vienen, claro. Los chicos, y después ir llevándolos. Echándolos, exactamente. Pero bueno, no lo tenemos, no sé si lo vamos a tener, pero bueno, el club es así. Y bueno, así están dadas las condiciones. Pero las mujeres están bárbaras. Una camada de chicas
que salieron multicampeonas y bueno. Ahí no estará tu hija metida y tu mujer, ¿no? No. Bueno. Victoria juega. Ahora vamos a hablar de las mujeres de la familia Lombardi y su vinculación con el handball. Les recuerdo que la mejor opción para aquellos que quieren llegar a un automóvil Peugeot, inclusive a un utilitario Peugeot, está en Sprit Purto, en Avenida 32, entre 20 y 21, con una financiación directa de Peugeot Fábrica. Tasa cero, una suma inicial y luego 24 cuotas para que ustedes tengan un plan mucho más fácil. Sprit Purto, la mejor concesionaria de La Plata, los espera en 32, entre 20 y 21. Me queda un ratito de firme declaración con los Lombardi. Cerrá los ojos e imagina el color que más te guste para cada habitación de tu casa. ¿Ya lo tenés? ¡Bárbaro! Acércate a la sucursal que más te convenga de Pinturerías García y dalo por hecho. Pinturerías García, calidad asegurada en cada producto. Asesoramiento al cliente y el mejor precio avala nuestro liderazgo de tantos años en la región. Pinturerías García, profesionales del color. Confitería La Ideal, boutique de cosas ricas. Probá las milonguitas más famosas de la ciudad. El pan de todos los días, las facturas del fin de semana, bombones, confituras y variedad en comidas a toda hora. Confitería La Ideal, Diagonal 74, esquina 20. Reserva tu pedido al 457-6073. Alambrados Belgrano. Postes, portones, alambres tejidos, cercos para pileta, caniles removibles. Si tiene un terreno, delimite su perímetro con Alambrados Belgrano. Somos especialistas. Visite nuestro showroom con atención personalizada en Camino General Belgrano y 505. Teléfono 471-4555. Viaje por el mundo con estilo. Los mejores paquetes de servicios nacionales e internacionales. Viaje con estilo Viajes. Teléfono 425-0669. www.estiloviajes.com.ar. Hobby Toys. Desde hace 20 años, somos especialistas en generar felicidad. Tenemos todos los juguetes que te imagines, los clásicos y los de última generación. Vení a Hobby Toys, la juguetería de la ciudad. Te van a dar ganas de ser chico otra vez. Me Piace, un lugar en permanente crecimiento, en base a calidad y cordialidad. Desde un rico desayuno hasta imperdibles cenas y gran variedad en almuerzos y meriendas a toda hora. Así es Me Piace, el multiespacio gastronómico de 9 y 54. Recuerde, 9 y 54, la esquina Me Piace, abierto desde las 7 de la mañana. Reservas por el 422-1168. Si estás construyendo, tenés que pasar sí o sí por Casa Brea. 4 generaciones a tu servicio y auténtica tradición de honestidad en materiales de construcción. Casa Brea, en su amplio local de 520 esquina 135. Agenda nuestro teléfono 414-1771. Casa Brea te ayuda a edificar tus sueños. MAM, prendas en cuero, limpieza y renovación, prendas y todo tipo de accesorios en cuero. MAM, 7, 42 y 43. Danoy, la tradicional panadería y confitería de 7 esquina 34, cambió, creció y se renovó. Danoy, ahora también es pastichería y panetería. Vení, probá y sorprendete con nuestro horno de ladrillo a la vista. Comprobalo. Da gusto ir a Danoy. A ver si papá o el hijo me dicen quién es esta número 5 en la foto. Delgadita, con el cabello recogido, cara de buenita. ¿Quién es? Una jugadora importantísima. ¿Importantísima? También que tuvo el club, mi queridísima esposa. ¿Buena María, jugadora? Uf, María Andrea. Capitana, campeona metropolitana. Así que de los primeros equipos de mujeres que ganaron el campeonato. Bueno, y acá también vamos a hablar de la heredera. La heredera, María Victoria. María Victoria. También. María Victoria, ¿cuántos años tiene hoy?
23. 23. ¿Sigue jugando al handball? Sigue jugando al handball. Qué pasión, Dios mío. ¿Y cómo juega María Victoria? Que la conozco. Juega bien. Podría mejorar. ¿Por qué? Porque es muy femenina. Por eso es lo que tiene María Victoria. Por su carácter, por ahí. Gracias a Dios, porque es muy femenina. Es una chica hermosa, sí. La conozco. ¿Qué querés? ¿Que le pegue una piña como pegabas vos? ¿Y que la suspendan por un año? No, no, no. Ah, eso bueno. No, eso no. Pero para... por ahí si corrige el brazo cuando le digo. Dejala en paz a María Victoria, que es una delicia, una delicia. Bueno, y acá yo quiero terminar con esta, que es la familia unita. Los Lombardi, una familia que yo quiero mucho. Qué bueno que... seguí a la distancia, pero que ahora, ahí están, las cuatro sonrisas de cuatro amantes de un deporte que los va a reconocer. Han dejado una huella en el Club Estudiantes de La Plata. Bueno, yo quiero preguntarte, Panchito, por los planes. Selección, Liga de Honor, ¿cómo es ahí una pretemporada? El verano ya no es como cuando eras más chico, que era todo el día joda, en la playa, a la noche a bailar. ¿Hay más responsabilidades? Sí, creo que este verano voy a empezar a entrenar. Del 1 de enero. Voy a tener unas mini vacaciones ahora como para relajarme un poco. Bien. Y en enero ya arrancar con todo, porque voy a trabajar también en una colonia. Así que... ¿Profe en una colonia? Sí. A la mañana entrenamos, nos levantamos temprano y colonia y después descansamos. ¿Cuánto te falta para recibirte de profe de educación física? 4 años. 4 años. Bueno, lo vamos a hacer tranquilito, pero lo vamos a hacer. Tranquila. Y la selección argentina, ya estás en contacto con el técnico. ¿Quién es el técnico? Dani Gallardo. Bien, ¿y qué te dice? Panchito, te voy siguiendo. No, igual no es que estoy ahora igual. ¿Ahora no? No. Llamaron, cuando terminó el Mundial el año pasado, llamaron a 7, a un grupo nada más. Y nada, yo estoy esperando. Bueno, digamos la vidriera de Liga de Honor, de División de Honor, va a ser ideal para vos. Si te destacás en el máximo nivel de Argentina, casi que la selección está al alcance de la mano. Exactamente. Tengo que dar lo mejor de mí, creo que tengo que demostrar para que estoy ahí en Liga de Honor y demostrarle, ¿no? Para que me llamen a una preselección o algo. Ojalá. Bueno, esto se está acabando. No sé si para bien o para mal, pero el programa está terminando. Yo te voy a pedir, Pancho, como responsable de la familia, que escribas acá en la carpeta de firma de aclaración, que es el nombre del programa, me vas a dejar una frase, tu firma y tu aclaración. Vos trabajá tranquilo, yo tengo unos cuantos regalitos para la familia Lombardi. Me voy a poner de pie. Hay mucho de la gente que acompaña a firma de aclaración por la pantalla de Imagen Platense y también por la redonda. Bueno, voy a comenzar con algo para que brinda la familia. Ahora, se vienen las fiestas. De Vinoteca El Changuito, fundada en 1959, está en Diagonal 74, número 670, 9 y 40, y en mi barrio, en Tolosa, en 1 y 528 bis. Vinoteca El Changuito ha mandado un espumante de Álamo para que toda la familia esté brindando en fin de año. Pero hay muchísimo, muchísimo más. Ya están grandes los nenes, pero Jovitoys envía un juego para toda la familia, la gran juguetería de 39, entre 24 y 25, simplemente para chusmear, que ha enviado esto que es viaje retro. Bueno, para que puedan jugar en las vacaciones, ellos veranean en la Lucila, seguramente se lo van a llevar a la playa. Gracias a Jovitoys. Esto es para Panchito, no para Pancho. La gente de Fiat Lego ha enviado un obsequio muy, muy útil, que es un hermoso pendrive para música, para información. Este no se lo vamos a dar al papá, se lo vamos a dar a Panchito. Si quiere que se lo preste, si no, que se lo saque. Si es guapo, que se lo saquen del cuarto. Bueno, tengo de Agostinelli Propiedades, una firma que nos acompaña desde el primer momento en firma de aclaración, Héctor Agostinelli. La chomba del programa, vamos a ver quién la luce, es para toda la familia. Gracias a Héctor Agostinelli. Y hay mucho más, esto les puede interesar. Una, porque es algo muy sabroso. Es el momento de Hanoi. La confitería, la panadería de 7:34 les envía un voucher, una orden de compra, para que se lleven algo rico para compartir en familia o con amigos. Gracias a Hanoi, la panadería de 7:34. Y el gimnasio Forza, un gimnasio espectacular, que está en Arani 23, en Villa Elisa, los invita a los dos, al papá y al hijo, por el tiempo que ellos quieran, para utilizar la pileta cubierta climatizada, las instalaciones del gimnasio. Ojalá que no tengan ninguna lesión más, cruzamos los dedos, pero hay una sala para recuperarse de lesiones, cancha de fútbol 5, la posibilidad de festejar los cumpleaños de los chicos, todo en Forza, es una invitación por tiempo indeterminado para Pancho y para Panchito. Tengo más, tengo de MAM, ¿sí? Esto sí para los dos, es un cinto para cada uno.
obviamente que el más largo para el gordo de la familia, ¿no? Obviamente, voy a abrir uno. Este creo que es para papá. Bueno, un cinto de cuero hermoso, gentileza de MAM, Alberto Mataloro, así en 7, 42 y 43. Tenemos otro más moderno, más canchero, para Panchito. Y también tengo, esta sí va a generar una pelea, es la joyita de Lamberti Joyas de 7, número 727. Es un reloj que está grabado especialmente para nuestro programa. Espero no tirarlo. Ahí está. Fondo negro. Y en el broche, cuando ajusta en la muñeca, dice firma y aclaración. Es un obsequio que quiero que quede para la familia. Lo pueden alternar. Tanto Pancho como Panchito, gracias. A Pablito Lamberti y a la gente de Lamberti Joyas. Bueno, voy a correr esto. Y quiero que me digas, Pancho, ¿qué escribiste y por qué? Mira, puse, haga lo que hagas, hazlo con pasión. La actitud no se negocia. Porque es lo que sentimos nosotros cuando, para todo lo que hacemos durante el día, durante toda la vida. Siempre con pasión, siempre con mucho amor. ¿En estos cuántos años me dijiste que jugás al handball? 46. ¿Nunca fuiste sin ganas? ¿Siempre con ganas? No, siempre. Sí, sí, sí. ¿Siempre con ganas? Sí, sí, sí. Ese es el mejor ejemplo. Y sí. Sí, qué sé yo, no sé si es el mejor. ¿Por qué no? Porque lo que hago, lo hago para abajo. Es decir, yo voy porque me gusta, porque quiero. Pero sé que abajo, que si yo voy, los de abajo tienen que hacer lo mismo. Y bueno. Entonces, esa es la parte que hoy por hoy lo mejor me lleva. Con el pico todos somos o generadores de muy buenos consejos. El ejemplo es el mejor camino. Bah. Si Panchito ve que el papá hace las cosas bien, está obligado a hacer las cosas bien. Le deseo lo mejor, un gran cierre de año. Te felicito, Panchito, a vos y a todo el equipo de estudiantes por el ascenso. Gracias. Ustedes son buenos, los de segunda. Bah, dejémoslo de segunda. Dejémoslo. Sí, ni Pancho, buen año. Gracias por la invitación. Se las debía porque lo merecen. Por este cariño que le han dado al deporte y específicamente al handball. Las lindas de la familia, les dejamos un beso. A mamá y a María Victoria. Bueno, padre e hijo, en firme declaración, los hemos disfrutado. Hasta la próxima. Busca en tu control remoto la Biblia y el calefón. La Biblia y el calefón. Si te mete cuernos la ciudad, si agoniza el rey del carnaval, si te privatiza.